Un chico sufrió una extraña mutación, esto porque participó en un ensayo experimental y ahora debe vivir como un hombre pez. Hola, soy Silver y ahora te cuento, invención colectiva. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si es que aún no lo has hecho. Déjanos tus comentarios y tus likes. Ahora sí, empezamos. La película inicia contándonos la historia de un hombre que salió de la nada y empujó a la sociedad al caos. Su nombre es Park Gu, un chico mutante, mitad humano y mitad pez. Han pasado 5 años desde que desapareció. Era considerado un héroe para muchos, para otros era un estafador. Tenía fans que lo amaban y detractores que lo odiaban. En fin, solo era un hombre y a la vez un pez. Ahora conocemos a San Won, un reportero que no puede olvidar el caso del hombre pez y es regañado por su jefe. En su descanso se encuentra con Jin y ella le pregunta si terminó su documental sobre el hombre pez. ¡Uy, sí, claro! Él responde que no porque abandonó el caso. Entonces ella le entrega un sobre que contiene una foto. Aquí San Won nos contará lo que pasó hace 5 años. En la estación ABS, él se presentó a su entrevista de trabajo para ser reportero. El jefe le encarga una tarea como prueba, y si logra cumplirla, pues será contratado. ¿Así de fácil? ¡Sí! Debe investigar un extraño rumor que ronda por internet, pues una chica afirma que su novio se convirtió en un pez después de un experimento científico. Así que se embarca hasta la casa de la chica para conseguir su entrevista, pero no debe decir que va de parte de la estación. Así el reportero llega hasta una casa y le abre Jin, la chica que vimos hace un rato. Ella le cuenta que Park Gu llegó una noche a su casa para refugiarse. Había escapado de un laboratorio en donde participó en un ensayo clínico de un nuevo fármaco. Lo hizo porque necesitaba dinero. Sin embargo, terminó convertido en un hombre pez. No podía ir a su casa porque ellos saben dónde vive. Jin no estaba cómoda con su presencia, por lo que marcó al número del laboratorio para entregarlo a cambio de una recompensa. En realidad, ella no era su novia y solo tuvieron una aventura de una noche. ¡Diablos, señorita! Cuenta que se conocieron siendo extras en una producción y allí la invitó a salir. Luego ella le dice que lo llevará a conocer al hombre pez. De esta manera fingen ser repartidores de comida para meterse a las instalaciones del laboratorio y con astucia llegan al cuarto donde tenían encerrado al hombre pez. San Won pega tremendo grito y Jin graba cómo tenían amarrado al mutante. Pronto, esto fue noticia en todos los medios de comunicación y acusaron al laboratorio por violación de los derechos humanos debido a sus terribles experimentos científicos. Por su excelente trabajo, el reportero es contratado temporalmente y está recontento, pero debe seguir investigando todo acerca del hombre pez. De esta manera, San Won prepara un documental con la vida de Gu, desde su niñez, su vida en la escuela y en la universidad. El chico pez dice que firmó un contrato con el laboratorio, pero no leyó las letras pequeñas. Pronto llega su padre, quien le da un trancazo por el error que cometió. El reportero le habla sobre el documental y de cómo podrían usarlo si desearan demandar al laboratorio. Por otro lado, conocemos al Dr. Byun. Es responsable del fallido experimento y pide disculpas por lo ocurrido. Extrajeron núcleos de atún y salmón y las combinaron con células madre embrionarias para crear una proteína que se autorreplique. Con ello, pretendían proporcionar energía ilimitada al cuerpo, creando una manera de acabar con el hambre mundial. También curaría el cáncer y extendería la vida humana. ¡Ah! ¿Por qué no me sorprende? Los periodistas se sorprendieron y mencionan que es algo digno de un premio Nobel. Más tarde, en un estacionamiento, el reportero y Jin esperan la llegada del Dr. Byun porque quiere entrevistarlo personalmente. ¿Qué?
Así lo encuentran, sin embargo, el doctor logra escapar. Gu era reconocido en las calles y la gente simpatizaba con él, ya que se convirtió en un símbolo social, representando a los jóvenes desesperados y desempleados que arriesgaban su vida por poco dinero, ya que no tenían más oportunidades. Su caso fue llevado a juicio, en el que se determinó la culpabilidad del laboratorio, siendo sentenciada a suspensión temporal, y el Dr. Byun fue sentenciado con 4 años de cárcel, pero ellos apelarían la sentencia. El caso fue llevado por el destacado abogado de derechos humanos, el señor Kim, quien participaba en diferentes movimientos para que se respeten los derechos de las personas. Los médicos evaluaron el estado de Gu y no podían detener su proceso de cambio ni revertirlo, siendo un caso intratable y abandonándolo. El hombre pez se quedaba muy triste. Para intentar ayudarlo, Jim propone llevarlo a una iglesia, en donde el padrecito le hace un exorcismo. Con trancazos y toda la cosa para sacar al demonio, pero el padre de Gu lo detiene de un madrazo. En el camino, Jin y el viejo discuten por sus diferencias y al final terminan abandonándola. Pronto los medios comenzaron a defender al Dr. Byun y escribieron sobre la importancia de su trabajo. En una entrevista, el doctor muestra el alimento que estaba creando, el cual dice que podría tener diferentes ricos sabores. Hubo 1000 sujetos de ensayos clínicos, de los cuales solo Gu tuvo una mutación, y por las demandas, están perdiendo la oportunidad de que Corea del Sur sea una potencia mundial en la industria energética. El jefe de Sang Won le dice que abandone el caso del chico pez y le entregue todas sus cintas. No pasa mucho hasta que Gu es acusado de jalarse el ganso en presencia de una enfermera mientras estaba en los ensayos clínicos, culpándolo de pervertido, y la enfermera dice que a partir de ese momento sueña que un pez abusa de ella. ¡Horrible! ¡Fue horrible! El abogado y su padre le reclaman por ese hecho. Sin embargo, Gu le confiesa al reportero que eso es mentira y él no se hizo las tocaciones. Llegó el día del veredicto final y determinaron que el laboratorio no es culpable y puede seguir con los experimentos. Una viejita aparece y le echa sus desechos en la cara de Gu. La gente comenzó a reclamar en contra del hombre pez y se originó el caos con la gente que lo defendía. Eso entristeció a Gu y dejó una nota diciendo que desaparecerá. Después, el sindicato de reporteros encuentran a Sang Won y lo atacan, para después quitarle sus cosas, descubriendo que él estaba haciendo el documental del hombre pez. Sang Won regresa a su casa y se encuentra con Gu, quien estaba herido porque unos chicos de secundaria le pegaron, llamándolo mutante. Después, el reportero descubre que el abogado Kim tiene un trato con el Dr. Byun y le entrega información. Pero no solo eso, sino que al volver a casa, encuentra que Gu intentó quitarse la vida, aunque se colgó de sus branquias y no de su cuello, así que no se murió. En el hospital, el abogado encara a Sang Won por ser un reportero de ABS, y este le responde diciendo que descubrió sus tratos con el Dr. Byun para que lleguen a un acuerdo económico. El padre de Gu está de acuerdo con eso para que su hijo viva decentemente. Sin embargo, Gu está cansado de todo y se encuentra con Jin para despedirse, pues ha decidido entregarse al laboratorio para que sigan experimentando con él. Así vemos cómo le realizan diversas pruebas que lo hacen sufrir, y con ello logran terminar el producto experimental, pero el dueño de la compañía lo está vendiendo a un precio demasiado elevado que no es accesible para personas de bajos recursos, y eso decepciona al Dr. Byun porque él quería acabar con el hambre de los más pobres. Poco después de eso, Gu no resistió y murió. Sus cenizas fueron arrojadas al mar, y el Dr. Byun fue acusado de negligencia, siendo sentenciado a cárcel por 7 años.
El abogado Kim se convirtió en político. El padre de Gu es voluntario por el país y vive de su jubilación. Y Jin se convirtió en funcionaria civil. Sang-won fue contratado por tiempo completo, y así pasaron los años, hasta llegar al inicio de la película, cuando Jin le entregó un sobre. Con eso, Sang-won visitó al doctor, porque tenía pruebas de que Gu no había muerto, ya que le tomaron una foto de su mano el día que esparcieron sus cenizas en el mar. El doc le cuenta que estaba muy arrepentido y le ofreció su ayuda. Gu le dijo que quería vivir como un pez. Entonces fingieron su muerte y el doctor lo llevó a la playa, en donde Gu se metió para perderse entre las aguas. Le encargó que si alguna vez Sang-won le llegaba a preguntar por él, debía contarle toda la verdad. Porque el trabajo de un verdadero reportero es buscar siempre la verdad. Eso conmovió a Sang-won. Después, Jin le entrega un video que debe ver. Cuando lo reproduce, ve que unas personas están buceando, y en el fondo ve la silueta del hombre pez. Entonces recupera las ganas de continuar su documental para que todos conozcan la verdadera historia, y con cámara en mano va en busca de Gu. En la última escena, vemos que el chico mutante está bien en su nuevo hábitat, donde se mueve como pez en el agua, terminando así esta historia. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.